Good evening, how are you? Yeah. How are you doing in this night? So it's our final class, as you know. So in this day you say, okay, teacher, we finish, finally. Are you listening to me? Yes, teacher. Well, claro. Far, near or far? Near or far? ¿Se escucha near o far? Clear and far. Near and far. Clear and far. Ah, clear and far. O sea, claro pero lejos. Así se escucha. A veces. Ah, vaya. Bueno, entonces vamos a recurrir a los headphones. Es que me dan algo de cadera. Anyway. Me dan GDH. Entonces quería dar así la clase sin los headphones. Okay, well, welcome guys. So as you know, it's our last class and I hope that you learn a lot from this model. So, and the first question is, what did you learn from all the model? So because it's our last day, so, and you say, ah, okay, because it's the last day, so we have to just, I miss it just one day. So if just for the last day, I wouldn't be on class. No voy a estar en la clase, ¿verdad? I won't be in class because I just today. Porque solo es ahora, entonces no me voy a conectar. Okay, yes, Francisca, tell me. Teacher, fíjese que, bueno, con lo que fue la última clase, que era el uso del if, ayer el if se usa, digamos, como un sí, ¿verdad? Yes. Ajá, no entendía por qué en Excel, cuando son fórmulas en inglés, hay una fórmula que se llama if punto error. En español es sí, error. Pero no entendía por qué en inglés se llamaba if punto error. Yo esperaba que se llamara, o sea, yo mi lógica, ¿verdad? Yes, punto error, ¿verdad? Yo mi lógica. Pero no daba por qué se llamaba if punto error. Y hasta ayer fue que entendí por qué es que se llama if punto error. Ok, excelente, muy bien. ¿Y por qué se llama así? Cuéntenos. Ah, es lo que le preguntaba, que el if sirve como para decir, sirve como sí. Es un sí, pero no es un sí de respuesta. Ajá, correcto. Es un sí, pero no es un sí de respuesta. Entonces, ese es el detalle, ¿verdad? Que hay diferentes cosas y formas dentro del inglés que muchas veces vamos a decir, ah, yes, no. El yes es para dar una answer. Y el if es para una condition. If I won the lottery, win the lottery, I buy a house. Si me gano la, si gano la lotería, compro una casa. Yes. Okay, I have some message here. Today is prohibited. Good evening, teacher. Dice, hoy es prohibido estar de oyente. ¿Sabían? Hoy es prohibido estar de oyente. Sí, la última clase no podemos estar de oyente. Así que nadie se vaya a poner oyente porque en esta clase nadie puede estar de oyente. Todos con cámara encendida porque nadie puede estar con cámara apagada. Tampoco la última clase. Ni de oyente, imagínense. Porque because it's our last in class. Y en la última clase es como también se le redacta un reporte a usted por otra persona, ¿verdad? No por mí, por otra persona, que está monitoreándole a usted. Ahora se está conectada a la clase, si vino o no vino, ¿verdad? Entonces, de favorcito, nadie puede estar de oyente. Nadie. Ni con cámara ni con cámara apagada, encendida ya la van a apagar todos. Ni con cámara apagada, ni de oyente. Así que ahora, ni modo. Ay, teacher, es nuestro último día y usted qué molesta, ¿verdad? Sí, hasta el último día lo voy a molestar. No, mentiras. Okay, so sad because I know I not will be your teacher from the next model.
sea, no voy a ser su teacher. Ay, por fin nos vamos a librar de la teacher. Entonces, no voy a ser su teacher. Sad, 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 sad. Yo creía que sí, pero no. Así que no voy a ser su teacher. Another thing that I want to tell you is thank you for all of this model, for your attention, for your effort, because you put every single effort in every single class. And also, you have good response. I mean, you take the challenge and you had a good responsibility in order to learn in every single class, in order to connect to in every single class, right? O sea, en cada clase puso el todo por el todo, ¿verdad? Y gracias, ¿verdad? Thank you very much in all of the sense of the word, en todo el sentido de la palabra. So I just want to say thank you. Solo quiero decirles gracias. Thank you for every single thing that you give in this model, right? And also, if you have the opportunity to continue to study, please do it, because never give up. So remember, learn English is an opportunity that is not like Se le corta, teacher. A ver qué dijo. Hello. ¿Se cortó? ¿Se corta? Yes. Sí, teacher, se le ha cortado. Se está frizando la imagen. Wow, creo que es maybe troubles about internet. Y ya lo reporté y dicen no. No es nada, está bien su internet. Ok, me avisan si se sigue cortando. No se le escucha, teacher. Ponga el micrófono. Just give me one second. Estaba chequeando la connection, but it's okay. Yes, it's okay. Estaba ultrajando al router y no quería que lo dijéramos. No, no, no. Estaba viendo que estaban las lucitas acá y yo dije, o sea, no sé si son las luces las que se han apagado o qué. Pero no, están encendidas todas las del router. Y le dije a alguien acá, o sea, por si era yo, vea la que estaba viendo bien, están encendidas las luces. Pues sí, porque a veces uno la vista le falla. Entonces, estaba viendo ahí que si tuvieran. Y no me gusta que nadie más esté conectado a esa hora. Entonces, es como que me toca andar sentenciando a medio mundo. Por favor, apaguen esas cosas para que no tener mayor problema. Bueno, me avisan si siguen escuchando cortado. ¿No? ¿Ya no? No. Vaya, ya ven, es que algo. Tengo que regañar aquí al pueblo para que, ¿verdad? Con todo el mundo le gusta pelearte, qué bárbara. No, que se desarme. Soy un ángel, yo he caído. Ya vi que no era solo conmigo, entonces. Ay, ve, no, es que Jaime hubo un día que venía bien tóxico, pero hoy viene ya como el Jaimito que yo siempre conocí, tranquilito, así bien, quiet. Ok, pobre. Continuando. Teacher, terminamos el módulo y no se curó de la tos. No, eso ya se me hizo crónico, eso ya es de la vejez. Bueno. Recordarles que pues nada, que thank you very much, como les estaba diciendo al principio, nunca se rinda. Cada oportunidad, if you have an opportunity in your life to study something, or if you have then in your life person another opportunity, maybe travel or whatever opportunity that's, I mean, come to your life, so just take the challenge. Despite of that, maybe you feel afraid of making something new, aunque esté asustado de hacer algo nuevo o a lo desconocido, dele, usted dele, ¿verdad? Así que, thank you very much. Esa es una manera de mí, en lo personal, de agradecerles, ¿verdad? Como ya lo dije en inglés, gracias por cada esfuerzo, gracias por cada noche conectada acá, ¿verdad? Gracias por todo. La verdad es que fueron un grupo muy bonito, muy unido. Un grupo en el que no tuve mayor dificultad, thank you very much, muy inteligentes, la verdad, me seguían casi que, iban siguiéndome, contestaban, clase muy dinámica, no sentía las horas, de verdad, con ustedes, terminaba, y terminaba feliz de la vida porque sabía que me estaban entendiendo, así que thank you very much for all of that, por todo eso, y
Pues thank you, es todo, ¿verdad? Thank you, y no me queda más que decirles, continue like this, continúe, continúe suscribiéndose, y pues todo esto nos, a nosotros nos ayuda, ¿verdad? You grow like a person, and also you have the experience to say, okay, now I know about this one, and share your knowledge with another person, y compartir un poco de su conocimiento con alguien más. Okay, I need to know if you have some, if you want to say something. Si quiere decir algo, tiene la palabra. ¿No? ¿Estamos bien? Yo, teacher. Okay. A ver si me entiende. Uh-huh. It's a shame. I couldn't meet her with the, without the flu. But I thank for her patience and her good work. Ah, thank you. When I cry, voy a llorar. Ah, thank you. Yes, my flu was me in around 2 months. Ya llevo con esa gripe 2 meses. No, pero ya solo me quedo como la garganta porque ya lo demás ya me desapareció. Vinieron a desaparecer los síntomas cuando ya termine el curso. Ay, no, qué casualidad. Va, muy bien. Thank you, Jaime, for your words. I appreciate that words to me because, as you know, teaching to me, and special to me, teaching is this is a concept that is so big to me because I love to teach, in all areas, kindergarten, adults, teenagers, a little bit. Be honest, I don't like to much teach teenagers because teenagers different reactions, behavior, and it's a little bit complicated because one day they are happy, but the next day they feel disappointed and they didn't continue study English. Oh my God. So the teenagers, they have a lot of experience, emotions, hormonals. I mean, they are very, I mean, it's another word. So in special, just teach teenager, maybe just from high school. I don't want them much. I don't know, because I have the bad experience teach with teenager, and I work with, high school. Oh my God, really? I can't stand that student. Ya no los aguantaba, de verdad, porque ya no los soportaba. Pero bueno, terminé la etapa de high school. Okay. Y ahora pues estoy con adults, thanks God. Y kindergarten, it's so cute. Work with kindergarten is, it's love. Everything is love for the teacher and for the students. Ahí todo es amor, el kindergarten. Pero ya con teenagers, adolescentes, pues ellos son hormonales. Un día llegan con unos emociones altas, al siguiente día no quieren aprender y ay, no. Cada día es una cosa nueva que pasa con los teenagers. Así que me gusta trabajar con teenagers, pero a little bit. Si nos toca, toca, pero especialmente les ando huyendo. Muy bien. ¿Alguien más que quiera agregar algún comentario? Chicos, continúen, de verdad. Tienen un gran potencial. Explote su potencial. No se dé por vencido. Si en algún dado caso, como el gerundio, que nos dio problemas, se recuerdan de todas las experiencias. Miren, si hubiera tenido la oportunidad de pasar lo que pasan cuando, ¿cómo son las cosas que le llaman de las películas? Y ya viste el, ¿cómo es que le dicen? Lo de las películas. Tráiler. Eso. Tráiler. Ya, el tráiler. Tráiler. Ya viste el tráiler de la película. O sea, hubiéramos tenido un tráiler, y pasar todo lo que vimos, ¿verdad? Desde lo que nos costó menos hasta lo que nos costó el gerundio. Por Dios, como 3 clases explicando el gerundio. Pero thank you for let me explain it. So, y gracias, ¿verdad? De verdad, estoy agradecida con ustedes por haberme dejado ahí gritar. Y no soy de las teachers que van a estar quietas, pues soy bien imperactiva. Ya se dieron cuenta, no puedo dar una clase quieta, tengo que estar haciendo algo, porque si me aburro, pues siento que aburro la audiencia, y no es eso, o sea, no se trata de eso, y no me puedo estar quieta, ni siquiera presencial soy quieta.
Entonces, thank you very much for this one. Y no sé si alguien más va a agregar algo. Uy, rompí la página. Ajá. Sí, me dicen gerundio, teacher, me acuerdo de usted. Entonces... Ay, no, qué malo, Alfredo. No, es que no la entiendo. Es que ya me perdió. No, yo no me quiero acordar del gerundio. De verdad que esa noche sí me fui frustrada. Recuerdo que me dijo Michelle, anda bien intensa, teacher. Ay, no, tan bellos ustedes, los voy a extrañar. Y me gusta más trabajar inglés para el trabajo, porque sé que ya son como, o sea, a libertad de hacerlo, ¿verdad? Mientras que hay otras cosas que llevan como parámetros. Igual, siempre es dinámica la clase, pero inglés para el trabajo tenemos un poquito más de espacio. No sé si les mandaron una encuesta. No. Yep. Sí. Ya mandaron el correo. Ya mandaron el correo, vaya, y ya la contestaron. No, como usted la tenemos que contestar. No. Vaya, pues vamos al correo entonces y contestémosla. Ingrese su correo, por favor. Está fácil, fácil, fácil. Permiso de pensar medio raro la toma, pero vaya, ahí estamos oyéndola. vaya, miren, ya tengo proyectada la clase, pero... permítanme. A mí no me han mandado nada, Ticha. Sí, ya lo mandaron. Vamos a ver. Vámonos al, creo que... vaya, voy a hacer una cosa. Vaya, está en el grupo de WhatsApp. Ya lo vieron. Espérenme, voy a hacer algo. Sí. Ahí está en el grupo. Ahí está en el grupo, exacto. Pero como Francisco no la mira, vean. Vaya, les voy a, miren, les voy a poner el video, vean. Pero realmente no cuesta nada. Realmente solo es de ir contestando los espacios. Ojalá ahí no me quede así como muda ni congelada. Y si me quedo, usted continúe. No se me mueva tampoco. Lo terrible es que no me carga. Ay, cipotillos. Voy a tratar de proyectárselo. Si alguien ya se adelantó, perfecto. Si alguien ya se adelantó, ¿eh? Por supuesto, no quiere decir que todos se han adelantado. Está cargando. Be patient, tenga paciencia, ya vamos a llegar. Pueden ir abriendo el enlace. Yo les voy a proyectar, vean lo que... Nunca me cargo, niños. Quiero ver si carga de otra pestaña. Ahí está, ya me va a cargar. Bueno, mientras tanto, le voy a adelantar. En cada una de las encuestas, lo que va a ser, en cada una de las preguntas de la encuesta, obviamente valga la redundancia, usted debe de contestar. Va a contestar según lo que le pregunte. Pero tenemos que ver el video. El video, yo creo que siempre llenan esa encuesta al final de cada módulo. Entonces, la última clase de cada módulo, usted lo tiene que llenar. Vamos a ver. Permítanme, quiero ver. Bueno, ya va a cargar.
Entonces, literalmente no es nada del otro mundo, ¿verdad? Nos va diciendo qué es lo que vamos a decir, qué es lo que vamos a ir teniendo en cada campo, ¿verdad? Entonces, eso es todo literal, literal. Por eso le estaba preguntando, ¿hay algo que usted quiera decir? ¿Hay algo que usted quiera mandar a la clase? ¿Hay algo que...? Porque similar es lo que le va... Ah, no similar, pero sí le va a decir algunas cosas ahí como observaciones hacia mi persona, ¿verdad? Creería que sí, es que hay una, yo no sé si estoy confundida, pero hay una donde les pide mi información. Por eso estoy preguntando. Y en ese caso, Ticho, ¿tenemos que ser sinceros o no? Claro, la verdad es que quieren otra o quieren poner algo diferente ustedes. Permítame. Dice. Es una encuesta de satisfacción, o sea, ay, oiga Francisco, ese tiene que ser sincero. Ahí donde dice encuesta de satisfacción, vaya, ahorita ya le voy a cargar el video. Estoy esperando que cargue. Está cargando, chicos. Pero usted abre el enlace y ahí le va preguntando. Lo único que no sé si usted, creo que hay un campo, no me recuerdo, no me recuerdo si le pide el nombre del facilitador. Y como yo sé que usted anotó mi nombre, ya no le voy a decir cómo me llamo. Creo, no estoy tan segura. Vale, naturaleza, las montañas, Ajá, y tienen que saberse mi nombre. Sino un punto menos. pues claro que sí. Sí, sino un punto menos. Le aplazo el módulo si no se sabe mi nombre. Your night, teacher. En serio, no me puedo su nombre. Yo sí me lo sé, ¿cómo no? Bye. Me congelé. Ya me descongelé. Voy a apagar mi cámara. Ah, pero es que si la apago. Bueno, si quedó trabada, ustedes omitan eso, niño. Vaya, aquí está. Está cargando todavía. Vaya, ahora sí, usted lo va a ir escuchando y va a ir rellenando. Desarrollar la encuesta de satisfacción de manera correcta. Vas a recibir a tu correo electrónico personal la información con los datos correspondientes del curso. Vamos a ingresar y vamos a seleccionar el enlace para poder desarrollar la encuesta de satisfacción. Vamos a regresar al correo que ya tenemos y lo vamos a y lo vamos a colocar en el nombre completo. Siguiente a ello, vamos a colocar el correo electrónico personal que ustedes han proporcionado a Inglés Corporativo. Vaya, ¿vamos bien hasta aquí? ¿Vamos bien? Hola. Yes, me voy a volver a silenciar y hasta cuando yo lo detenga, abre el micrófono. Mientras no me abre nadie el micrófono porque se distorsiona. Ustedes han proporcionado. Lo vamos a copiar. Y así lo vamos a colocar en el número de celular. Posteriormente, colocamos el sexo. En el punto número 6, vamos a desplazar la flechita. Y vamos a buscar el departamento de residencia donde ustedes actualmente viven. De igual manera, vamos a colocar el municipio en el cual ustedes están residiendo.
En el punto número 8 vamos a colocar el nombre de la empresa. Cuidado en ese punto, ya que vamos a colocar el nombre de la empresa tal cual razón social y nosotros lo tenemos registrado. De igual manera, les hemos compartido el nombre correcto para que ustedes puedan colocarlo. En el nombre del proveedor, vamos a colocar de acuerdo a nuestro centro de formación, que es Inglés Corporativo Regal International. Vamos a desplazar la fecha y vamos a buscar el nombre de nuestro centro de formación. Lo seleccionamos. Y en el siguiente punto vamos a colocar el nombre del curso. De igual manera, vamos a colocarlo tal cual está en la información que nosotros hemos proporcionado tanto por correo electrónico y por WhatsApp. Vamos a copiar el número del curso y vamos a colocar. En el punto número 11, las evaluaciones que ustedes harán, las harán de manera individual y personal según lo que ustedes han vivido en el transcurso del curso. Las fechas de inicio, de igual manera, las vamos a poder verificar en la información que se ha compartido. En ese caso, nos vamos a ir al calendario y debemos tener el cuidado, ya que en el calendario podemos retroceder o adelantar las fechas. De igual manera, según las fechas proporcionadas, vamos a tener que buscar el mes y la fecha indicada del inicio del módulo. En la fecha de finalización, de igual manera proporcionada por nosotros, vamos a desplazar el calendario y así vamos a seleccionar el día en el cual está finalizando el curso. En el punto número 14, vamos a colocar una valoración personal que ustedes han recibido de parte del desarrollo del curso. Posteriormente, ustedes pueden seleccionar algunos cursos de otro interés o algún comentario que ustedes tengan respecto al trabajo desarrollado. Vamos a darle clic en el botón azul de enviar y posteriormente vamos a recibir un mensaje de la respuesta a ser enviado. Cuando ustedes han recibido ese mensaje, favor de tomar una captura de pantalla, compartirla al grupo de WhatsApp correspondiente junto con su nombre completo, según nosotros los tenemos registrados. Vaya, me va a mandar la captura de pantalla y me le pone todo su nombre. Si no tiene nombre, la vuelve a mandar, ¿sí? Estamos. Hola. Hola, hola. Estamos. Yes, ahí está. Vaya, ahí está. Tengo, ya tengo. Voy a decir lo que tengo. Francisco Alexander Maravilla Melgar. Jocelyn Abigail Rodríguez. Jaime Vladimir Palacios. Ya voy a ver los resultados de Francisco. Como aquí puedo ver los resultados. ¿Verdad? Porque me dijo Francisco, tenemos que decir la verdad. Ya voy a ver cuál verdad. ¿Verdad, Francisco? No, eran bromas, teacher. No, no la voy a tomar personal. No, no, no. Yo estoy no, bromas, teacher. Bromas. Estoy molestándolo. ¿Quién me eliminó algo? No. Quiero ver, esperando información, dice. Michelle. ¿Qué pasó, Michelle? No pude enviarla. Michi. Michelita. Yo creo que ella es, ¿verdad? Michelle. ¿Terminó, Michelle? ¿Tiene algún problema? ¿Qué se me... No, se supone que ya le envié. No, Michelle, no me aparece. Un chequecito aparece. Voy a volver a enviar. Ajá, y póngale ahí su nombre, princesa. Ya le poní mi nombre. Yo había ponido mi nombre. Ya le poní. Ya le poní. Vaya, pues, Rafael Ernesto López, tengo. Ajá, muy bien. 1, 2, 3, 4. Y somos 13, así que... Somos 14 conmigo, pero 13. Tengo que tener 13 acá y apenas van 4. Necesito que salgamos esto para poder retomar la clase. Gracias, David.
thank you. Thank you, thank you. Gracias, Michelita. Gracias. Michela tomó chiquita la captura. Gracias, Alfredo. Alfredo, Erika. ¿Quién me falta? 3, 4, 5, 6, 7. Me faltan 5 niños. Ajá. No voy a pasar hasta que no me envíe la capturita. Gracias, Jaime Enrique. Gracias, Yuri. Faltan 3. Faltan 3. Vamos a ver, let's see. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Cabal. Faltan 3. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Sí, me faltan 3. Me falta Jenny. Me falta, voy a ver qué más me falta. Me falta Jenny, me falta Clara. Jenny, Clara y. Me falta un niño. Jocelyn ya estuvo, Lady también, Michelle también, Rafael también, Judy, Jen, Lady, Jocelyn, Jenny, Jaime Enrique, Francisco, David, Clara y Alfredo. Ay, solo 2 me faltan. Ah, me falta Julia. Julia. Julia, Jennifer y Clara. Julia, Jennifer y Clara, no era varón. Ajá, ok, Julia, gracias, Julia. Clara y Jennifer, ustedes 2 me quedan, estas bellas. Clara y Jennifer, si tienen algún problema, me lo hacen saber. Solo ustedes 2 me faltan, nenas. Clara, ¿todo bien, Clara? Jenny. Hola. Clara y Jenny. Hola, hola. Clara, Jenny. Hola. Gracias, Clara. Gracias, Jenny. Okay, ya estamos todos. Thank you. Thank you, thank you, thank you. Ahora sí, nos vamos a la clase. A la clase. To the class, to the class. Ay, no, no íbamos para la clase. Bye. Voy a pasar lista en el orden. Espérame, permita. Bueno, quería hacer esto, pero permítanme.
Deme un segundo, creo que se escucha. ¿Se escucha? ¿Se escucha? Hola, sí se escucha. Yes, teacher. Algo pasó, no sé qué pasó, no me pregunte, pero algo pasó. Me quedé congelada como por no sé cuánto tiempo. Voy a pasar lista. Me voy a pasar lista. Deme un segundo mientras carga. Y... ¿saben sobre Jonathan? ¿Saben si va a venir esta noche o ya definitivamente? Nadie. ¿Nobody? ¿Nadie sabe de Jonathan? No, teacher. Yo creo que está en el trabajo. No estoy segura, pero creo sí, que está trabajando. Sí. Es que este es mi duda, porque igual, vean, plataforma, pues no me aparece en ningún registro. Por eso preguntaba. Por lo de la encuesta, porque no sé si la va a desarrollar. Bueno, ya le dije, no me preocupe. Alfredo Enrique Cornejo Ceseña. Present, teacher. Carlos Jonathan Valladares Mancía. Clara Marina Sánchez Moreno. Clara. Present. Clara. Present. Okay. David Alberto Martínez Pérez. Present, teacher. Erika Michelle Escamillerazo. Present, teacher. Francisco Alexander Maravilla Melgar. Francisco. Francisco. Jaime Enrique Flores Sánchez. Present, teacher. ¿Qué se me hizo Francisco? Jaime Vladimir Palacio García. Present, teacher. Jenny Marisol Rodríguez Cruz. Present, teacher. Abigail Rodríguez López. Present. Julia Margarita Varilla Valladares. Present. Lady Marilí González García. Present. Rafael Ernesto López. Present, teacher. Y Yuri Magdalena Villanueva de Trinidad. Present, teacher. El día de ayer felicitaba a dos señoritas, ¿verdad? No se preocupe y no se sientan mal los demás, sino que lo hice porque ellas son las que tenían más alto el rendimiento en plataforma. Más sin embargo, gracias a todos los que estuvieron, a todos los que estuvieron trabajando todavía el día de ayer y ahora, ¿verdad? En su plataforma, ya lo vi. Muchas gracias, todos han puesto su esfuerzo, yo sé que todos han puesto de su parte, ¿verdad? Y algo que pues me llamaba la atención era como yo les decía, ¿verdad? Me decían ustedes, teacher, pero fíjese que todavía me falta esta parte, pero, o sea, para mí realmente vale el hecho de que usted, ¿cómo le explico? Solo el hecho de que me diga, teacher, fíjese que realmente, pues yo, ¿verdad? Me encuentro, no sé, tienen algún problema, pero me lo dicen, o sea, para mí eso vale. Y me va a decir usted, tiche, pero no es posible que usted le valga la nota a alguien que pues le dijo que tenía un problema y usted le creyó. No es que le crea, ojo, no es que le crea, ¿verdad? Sino pues que usted sabe, espérame que quiero abrir la presentación, pero no puedo. Usted sabe que todo eso conlleva un proceso. Y yo veía como ayer me decían ustedes, teacher, me sale mala esta. Y yo sé que muchos lo intentaron. Y Michelle, que le costó mi niña preciosa. Pero, como les digo, eso es lo que vale para mí. El hecho que... Me volví más loca de lo que ya soy con esa plataforma. Ay, no, sí, yo sé, la verdad que ahí sí yo no les puedo ayudar porque era en sí la plataforma. Y igual, vea, traté de reportarlo, pero sí, es que fíjense, era lo que les mencionaba. ¿Qué es lo que pasa? Y ustedes me van a decir a lo mejor, no, teacher, eso de verdad que... Y yo sé que muchos tuvieron eso, pero fíjense que déjeme contarle que la plataforma está diseñada para que usted aprenda a escribir bien el idioma inglés. Entonces, en muchas ocasiones es como que ponemos el punto, no sale mal. Ponemos eso, no sale mal. Entonces, ¿qué pongo, teacher? Y tranquilos, porque, o sea, esto va a pasar... No solo ahorita, ¿verdad? Se lo estoy diciendo para que más allá usted también pues lleve ese concepto y diga, ah, no, hombre, pero si eso va a pasar siempre, entonces yo ya voy con la idea. Vaya, ¿qué hemos visto, chicos, el día? Bueno, ¿qué hemos visto esos días atrás? Para ya tomar en cuenta ya nuestra clase.
What do you remember about previous topics? And how did you learn? ¿Y cómo aprendido? O sea, ¿qué vio y cómo aprendió? Yes. Vimos lo que era el uso del del how many, lo que es how much, lo que son contables, incontables. Vimos un poco también de lo que era el have to, el has to, el have, igual que son diferentes también. Se usan dependiendo para lo que uno quiera decir. Por lo menos vimos también lo que era el uso del el I can. Excelente. Quiero ver qué más tengo por aquí. Teacher, también el this, those, that. This, 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 el ¿cómo that. Se llama, ¿cómo se llama esto de this, those, that? ¿Cuál fue el nombre? What was the name of that topic? What was the name of that topic? El nombre sí no me acuerdo, pero sí sé que demonstrative pronouns, very good. Yes. Demonstrative pronouns, yes, yes. Conditional. Conditional. Ahora vamos a ver if clause, pero ahora con time expression. O sea, ¿cuáles son las time expression? Vamos a ver si usted sabe algo sobre las time expression. O time clause, right? Porque time expression tenemos varias, pero time clause, no. O si alguna vez, have you ever listened about this topic, o sea, these words? Or have you ever read in something? Or have you ever read about this one? Or have you ever you hear about this one in another person? So can you tell us what do you hear about this one? You can share. O sea, ya compartimos todito lo que habíamos dicho, ¿verdad? Ya compartimos, algunos compartieron algunos de los temas que hemos estado viendo. Nunca. Never. Nunca he escuchado sobre esta expresión. ¿De qué hablas? ¿De qué me sacó el de clase? Ah, okay, lo sacó de la clase. Muy bien, estamos hablando, we're talking about time clause. Si alguna vez, have you ever heard about it? Si alguna vez has escuchado de ella, si alguna vez have you ever read in some books, some advertisements. Cuando hablamos del antes o el después de algo que ha sucedido. Cuando hablamos del antes y el después de algo que ha sucedido. Perfect, excellent, muy bien. What else? ¿Qué más? ¿Qué más? Teacher, cuando. Teacher, when. ¿Cuándo? Muy bien. ¿Cuándo? Excelente. ¿Cuándo? Ajá. Después, antes, o próximamente. As soon as. Y, tan pronto y why, como pueda. Uh-huh. Why, okay. No sé qué. Ajá, muy bien. Excelente. Bueno, déjeme contarle. Let me tell you. That time clause is the words that we have to use for a determined thing. So, or for those things that you want to say in a specific time. For example, I will call you when I get home. I mean, you use when. When is, I mean, the time clause that is referred to the place. Okay, when? When qué? ¿Cuándo dice ahí la sentence? When I? Llegue a casa. When I get home. Okay, entonces, what place is reference? ¿Qué lugar? When. No.
What place is take reference? O sea, ¿qué lugar toma referencia en the first question? La casa. La casa, excelente. Muy bien. Luego tenemos before. Call me before you leave. Before, okay, that means that I have to do an action before of the another action. ¿Cuándo voy a hacer algo antes de otra acción? ¿Sí? Call me before you leave. O sea, llámame, ¿qué? ¿Cuándo? ¿Cuándo me tienes que llamar? Después. ¿Después o antes? Después de que llegue a casa. Before you leave. Estamos aquí. Ah, sí, perdón. Ay, ay, ay. Before, ¿a dónde? Ajá, entonces, ¿before es antes o después? Antes. Antes, muy bien. Entonces, ¿qué le digo? Call me before you leave. Antes que tú, ¿qué? Llegues a casa. ¿Tú? Llegues a casa. Antes que llegue. Antes que te vayas. Antes. Muy bien. After. What does mean after? Después. 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 I will meet you after lunch. I will meet you. Me voy a reunir. Se va a reunir después del almuerzo. I will meet you. Contigo, ¿verdad? Me voy a reunir contigo después del almuerzo. Muy bien. As soon as. ¿Qué significa as soon as? Necesito que lo busque. No me diga creo, no. Búsquelo, váyase al dictionary que tiene ahí amortidito por los ratones debajo de la cama o el dictionary online. ¿Tan pronto? Tan pronto, tan pronto. ¿Qué otro significado tiene? ¿Luego qué? ¿O en cuánto? ¿O antes? ¿Lo antes qué? Posible. Lo antes posible. Me urge. Es para allá, no para mañana, ¿verdad? Es para allá. ¿Qué yo? Pilas. Okay. Muy bien, entonces usted dice, you say, as soon as. She will be here as soon as she can. Ella va a estar, ¿qué dice? Ella, she will be here. Ella tendría que estar aquí lo antes posible. Ella va a estar aquí lo más pronto posible que ella pueda. ¿Ok? Ok, please, get to the store as soon as you can. O sea, anda a la tienda lo más pronto posible. ¿Ok? Sí, estamos. Estamos. Ok, ahí estamos entendiendo. Well, ¿para qué utilizo well? Well. Mientras. Ok. Mientras. Excelente. Mientras. Muy bien. Mientras. Y digo, I will get coffee while you two talk. Ajá. What does mean that sentence? I will get coffee. Yo tomaré un café mientras ustedes dos hablan. While you to talk. Ajá. Mientras you to talk. Ok, to. Muy bien, vale. ¿Qué es lo que quiero que usted haga, redacte ahorita sin buscar en internet? Porque siempre noto cuando usted lo busca. Ok, usted va a utilizar las siguientes expresiones. When, before, after, ¿verdad? Ok. Vamos a utilizar esas tres que son las más comunes que me interesan. Solo vamos a utilizar when, before, and after. Estas dos todavía no. ¿Qué va a ser? Un ejemplo por cada uno. Ok. Podría ser I will. No, vamos a poner otro ejemplo. I'm going to send
a text when I get home. Te voy a enviar un mensaje de texto, un texto, cuando llegue a casa. ¿Ok? Ese es un ejemplo que yo lo creé, vea, ahorita. Entonces usted va a crear uno, solo uno, imagínese qué easy. Uno, uno, uno por cada uno, o sea, uno por when, uno por before. Ok, podría ser. Read the text before you go home. Lea el texto antes que se vaya a la casa, o sea, el mensaje, lo que sea. Okay, esos dos ejemplos yo los he creado, así que usted es su deber crearlo. Le voy a dar 5 minutos, 5 minutes, uno nada más por cada uno. A menos incluyendo while and as soon. As soon as.
Okay. Finish, right? Vamos a ver. Let's finish. Okay, Judy. What about it, Judy? Solo dos he hecho, teacher. Don't worry. I buy a cake when you go to the bakery. I? Before you, I buy a cake when you go to the bakery. Okay, okay. And the second? Before you go to your home, you take a shower. Okay, pero lo utilizó al principio, el before. Yes. Y acá lo tenemos en medio, mire. Okay, but it's okay. Está bien, solo que lo utilizó al principio y no lo hemos tocado al principio aún. Vamos a ver. Thank you, Yuri. Rafael. Rafael. Hola, hola. Yes. When I get up in the morning, before going to work, take a shower. After shave, I put on my clothes. After no lo iba, okay. Pero ahí lo, ¿cómo lo ha utilizado? That example, when, before, after. Ajá. For example, using when, say the for example, using when. I get up in the morning, before going to work, take a shower. After shave, I put on my clothes. And when? First, when. I get up in the morning. Cuando yo me levanto en la mañana. Ah, pero lo utilizó al principio. No lo hemos visto al principio. Okay, but it's okay. Okay. Yo me levanto en la mañana. Me voy al trabajo. Antes voy a ir al trabajo. Ajá, pero lo ha hecho como un paragraph, ¿verdad? Como diálogo. Como paragraph. No, eran sentences. Pero it's okay, o sea, está bien, pero son sentences. Thank you, Rafael. No, comprendí como lo quería. Es que era una oración, así como están acá en el ejemplo. Mire, I will call you. Ajá, pero lo que no entendí que era en medio. O sea, yo solo formé la oración. Sí, es que no lo hemos tocado. Mire, si se fijan los ejemplos, no están al principio. ¿Ve? Ok. Entonces siempre mencionamos una acción para complementar la siguiente. Por eso es que estoy poniendo atención, porque no sé por qué me lo están poniendo al principio. Vaya, pero está bien. It's okay. No significa que no se puede utilizar al principio. Lo único que no lo estamos tocando al principio por el hecho de que no lo usamos así. No lo hemos enseñado así. Lady, what about you, lady? I have dinner when I get home and I drink water before going to sleep, and I'm going to visit you after work. Ajá, ahí está. Esa lady, thank you, good job. Ahí está, lady lo tiene cabal como la teacher lo pidió. Ok, entonces siempre va a ir en medio porque vamos a decir una acción primero, por eso yo les ponía el ejemplo. I'm going to send a text, te voy a enviar un mensaje, when I get home, o cuando esté en mi casa, ok. Entonces, primero digo una acción para complementar la siguiente. Muy bien. Thank you, Barbara Lady. Julia, what about you? Teacher, yo todavía no tengo ninguna. Julia, sí. ¿Qué estás haciendo, Julia? Viendo la novela hasta Julia. Vaya, no. Muy bien, vaya, pues no estoy viendo la serie, ni la movie, ni la soap opera. Vamos a ver entonces, Jocelyn. I will do exercise when I go to the gym. I'll finish my homework before I go out.
I'm going to have dinner after class. Eso, Bárbara, Bárbara, Bárbara. Jocelyn, thank you so much. Yeah. Así, así, muy bien, ahí vamos, ahí vamos. Jaime Vladimir Palacios. Yes, teacher. Yo las 5 hice, teacher. Eso. Bye. I'm going to play when finish my homework. I wash my hands before to eating. To eat. To eat. I'm going to my home after of work. I'll call you back as soon as I can. I watch TV while eat. Ajá, muy bien, está. Es malo comer viendo, pero todos hacemos eso. Dicen que es malo, no sé. Ya he escuchado que dicen que no puede estar comiendo y viendo televisión, no sé por qué. No, no es malo, teacher. No es malo. Dicen que no sé qué, que pasa algo en el cerebro, pero no sé. Probablemente nos engordamos más de lo normal. Bueno, ya estamos cortos. ¿Ya? ¿Para qué? ¿Para qué? Ya una rayita más, una rayita menos, no se le echa de ver al tigre. Va, muy bien. Jaime Enrique. Jaime Enrique. Okay. I am going to take a shower when I get hotel. Please call me before you arrive at the office. Mm-hmm. Sí, tiene sentido. Sí, sí, sí. Okay. Yo hice una pregunta, pero no sé, la voy a decir porque ya la hice. Can you visit me after your English class? Sí, está bien. Okay. Pero esa es pregunta, no es sentence. Porque si yo le digo, o sea, can you visit me? O sea, pero no sería can, sería más cool, ¿verdad? ¿Podría visitarme? Could you visit? Okay. I am visit you after my English class. Mm-hmm. Excellent. I will visit you. Oh, I'm going to visit you. Thank you. Okay. Vamos con, no está. Vamos con Francisco. Don Francisco, ¿qué se me hizo? Don Francisco. Yeah. Bueno. Ajá, Don Francisco, tell us your example. Bye, la primera la hice, bueno, igual me corrige por si me equivoqué. ¿Va? Bye. Help me after English class. Let's have coffee before English class. Solo fueron tres las que hice, pero la tercera utilicé el when al principio, así que mejor no la digo. Sí, al principio no la estamos usando. Siempre vamos a decir, ahorita estamos, le estoy enseñando a decir primero una acción. Para que después continuemos. Vamos a ver. Thank you, Alfredo. Alfredo. Hello. Okay, Alfredo. ¿Cómo se dice, se pronuncia espectacular en inglés? Spectacular. Ah, okay. The firework display was spectacular when it starts. Please finish your homework before watching TV. We'll go for ice cream after we finish dinner. Finish. Ok, he notado muchas cosas. Vamos a ver, Clara. Ya voy a dar generalidades. Clara. My son is when had a lot hunger. Hunger. I sleep before of the time. I shower after clean my house. Okay. Thank you. Vaya, miren. Les voy a decir algo importante. Okay, acá están los ejemplos. Pero
Y a mí no me va a preguntar. Michelita preciosa, perdóneme, hija bella. Ajá, pues no, mire, le estoy... Ay, no, no, princesa, es que mire, la teacher está viejita y de repente se le va pues la vista, vea. Y la última oración que hice le iba a gustar. Quiero escuchar, vamos a ver. vamos a ver. Let's hear you. I leave my hunger when I get home. Clean your table before you leave. Going to party after class. ¿Cómo? ¿Y qué le ha dado permiso usted que se va a ir después de la clase a la party? No, no, señorita, usted es un adulto responsable, así que se queda. Así que se queda, los adultos responsables no andan por ahí después de la clase, más que ya es noche, ¿no? Y es miércoles, cinturita de semana, no. No, 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 no. Viernes tal vez. Y solo le voy a dar permiso que salga a la esquinita ahí a saludar a sus amiguitas y para adentro, adulto responsable. Tiene que hacer cosas aquí en la casa. Muy bien, no, Michelle, no me ande yendo, por favor, no se me escape. Vaya, muy bien. Miren, acá tengo como some conjunction, o sea, todas estas cosas son conjunction. Teacher, ¿cuáles cosas? When, while, soon as, before, after, también, y until, ¿verdad? Y until 6 o'clock, hasta las 6 de la tarde. Por ejemplo, dice Michelle, go to the party until 6 a.m. Va a ir a una party hasta las 6 de la mañana. Muy bien. Entonces, lo que quiero mencionarles es esto. Muchas veces vamos a tener después del when un subject, ¿verdad? Que en los ejemplos poquitos logré escuchar algún subject después del when. No necesariamente, pero por lo general sí tenemos un subject. Mire, aquí dice, let's cross the bridge when we come to it. ¿Ok? Tenemos while. We will keep on the driving while there is still daylight. As soon as the baby can cry, as soon as he, aquí sabe, he is born. O sea, lloran tan pronto nace, okay? After I had, y acá sí lo podemos utilizar al principio, teacher, claro que sí, y ahora sí le estoy explicando al principio. Mientras yo no toque al principio, pues no me lo vaya a poner al principio porque le estaba diciendo primero un suceso después del otro. Y ustedes me ponen el after al principio como que la teacher ya lo había enseñado. ¿Qué es ese desorden? Vamos a ver, entonces decimos after, ¿verdad? After I have finished my homework, o sea, después se va a terminar mi... I went to bed, fui a la cama. Ahí está en pasado, pero se puede decir... After I finish my homework, o sea, after I finish, después de que termine mis tareas, I want to be, I want to go, ¿a dónde? I want to go to the party, así como Michelle, vea. Después de que haga las tareas, se va a ir a la party. Y ahí sí ya es válido. ¿Ok? Pero diríamos, I want to go to, ¿verdad? Quiero ir a la fiesta. O, I go to the party. O, me voy a ir a la fiesta. Sin el want. Luego tenemos before. Dice, don't count your chickens before they are hatched. ¿Qué significa hatched? Hatch. ¿Ya lo buscó? Hatch. Ajá. ¿Qué significa hatch? Niños. What does mean hatch? Escotilla. Perdón. Hablamos un poco
¿Qué es hatch? El verbo hatch. Dice. Rayar. No, hatch. ¿Masca? Este verbo de hatch. Dog pound. Hacer. And before. El pasado. Are hatch. Ajá. ¿Es el pasado de nacer? No. Es rayar. Rascar. No. Es scratch. Ah. Hatch. Hatch. A mí me parece como escotilla, teacher. Escotilla. Sí, bien, bien raro, no sé. Es similar a lo de nacer. Ajá. Cuando uno no nace. ¿Qué les pasa a los niños cuando nacen? Que le faltó tiempito. Sietillo. Sietillo, dice. Prematuro. Ajá, son prematuros. Yo soy prematura, sabía. Soy prematura. Pero es que es especial a Ticho porque le faltó. Ay, no. Vaya. Cuando uno es prematuro, ¿lo llevan a dónde? ¿Qué hacen? ¿O qué hacen con los pollitos? Vaya, cuando están chiquititos. A la incubadora lo meten. ¡Eso! Muy bien, ahí estuve yo en la incubadora. Entonces, dice que no cuente los pollos. Ajá. ¿Antes de qué? Ellos. ¿Qué? Se incuben, ¿verdad? Antes que sean incubados. Ajá, incubados, o sea. ¿Y entonces qué significa la palabra esa? Incubar. Incubar. Es que se le salen un montón de traducciones. Ajá, es incubar. Incubar, ¿verdad? El cascarón. Ajá, o sea, nos damos. Se salen del huevo. Cuando salen del huevo, cabal, exacto. Incubar, ¿verdad? Incubar. Por ejemplo, esos pollitos que les ponen un foquito y calor y todo eso, los están incubando, ¿verdad? Yo decía incubando, pero aquí es incubando. Ah, pues la teacher andaba equivocada. Pasé como 40 años que tengo de mi vida, ¿no? Quítele 12, 15, no sé, cuando me di cuenta que yo decía incubar y aquí dice que es incubar. Bueno, se vino a dar cuenta a los 70 años la teacher. Bueno, seguimos. Luego dice gentle. Gentle, we play. Aquí, generalmente aquí están en pasado. Si usted se fija, los verbos están en pasado, ¿verdad? Algunos. We played card to kill time until the bus came. ¿Qué es eso, teacher? Came. Perdón, niños, estoy hablando en pasado, en presente. Ahí dice came y come. Es present. Okay. La teacher es automática. En present está hablando. Ajá. We played cards to kill time until the bus came. O sea, ¿qué dice? Nosotros jugábamos, ¿qué? Las cartas. Vamos cartas. Para matar el tiempo. Para el autobús. Hasta que el bus. No dejaba. Llegara. O viniera. Y hasta que el bus vino. Vino, hasta que el bus vino. Porque el gentil lo utilizamos. Ay. Gentil lo utilizamos cuando decimos una acción. The party is too long until 6 a.m. to the next day. La fiesta es tan larga hasta las 6 de la mañana del siguiente día. Eso dije. Okay, entonces until. I have English class 7 p.m. until 9 p.m. O sea, tengo una clase de inglés de las 7 de la noche hasta las 9 de la noche. ¿Ok? Estamos entendiendo. Yes, I know. Once no lo hemos visto. As tampoco, since and banded time and every time. O sea, son casi iguales, pero esas no las vamos a tocar porque las que más me interesa que sepamos son estas. Miren. Ahí ya le tiro quizás lo que dijo el Parmipa. O quizás le falta. Porque ya mira algo más brilloso de cómo estaba. Eso, David. Hola. ¿Será para la teacher o no será para la teacher? David está pintando ahorita. Especifiquen, sí. Está haciendo ahí, dice que está ahorita pintando la Mona Lisa. Uh-huh. It's painting Mona Lisa by David Alberto. Ya no es por
Leonardo da Vinci. Vamos a ver. Ah, na, 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 na. Espérenme que ando buscando un marcador y no lo encuentro. Bueno, vamos a utilizar eso. Sun conjunction, teacher. Yes, conjunction. Mire, ahí usted no lo va a ver ahorita porque yo lo estoy manchando. Pero eso es lo que más, I mean, the most interesting part of this night, because as you know, you have to learn how to use every single conjunction. When, while, hosannas, after, before, and until. Because if you can use this one, in order to learn about how to use it, con el objetivo de aprender cómo se usa, so you have to do it, y lo va a hacer. But, pero necesito decirle algo. Teacher, yo lo veo aquí al principio. For example, in this one. Yes, you can use this one at the beginning. Teacher, todas. Depende. Okay, teacher, when we have to use at the beginning. Yes, you have to use at the beginning. And also, you say, June till 6 p.m., you will have a test. Hasta las 6 p.m., usted va a tener un examen. ¿Sí? ¿Se puede? Yes, it's okay. Just you have to adapt the context into the English class. I mean, context. Estoy traumada con la English class. Dentro del inglés, dentro del contexto del inglés. ¿Me doy a entender? Hola. La teacher se da a entender. Okay, y eso que está bien. I like it because it says, time clause. When we assume while, soon as, after, before, and until are conjunction. If we use this word to introduce the time clause to tell when something happens. Time clause can be come after or before the main clause, o sea, de la cláusula que es, de la main clause como la cláusula principal. When they come before, they are followed by the comma. Okay, when they come before, o sea, cuando están, ¿qué? ¿Qué? ¿Antes o después? Antes. Ajá, van a llevar coma. They are followed by a comma, but if the main clause comes first, no comma is used. O sea que no todas van a llevar coma. For example, usted mira por acá. No hay ni una con coma por acá. No veo una con coma. Vamos a ver el ejemplo. Ok, acá sí, usted dice, teacher, aquí dice, while she's away, coma, I have got the run of the house, of her house. Ok, teacher, aquí está otra, mire, teacher, cuando el after va primero. After I have finished my homework, coma, I went to the bed. Ajá, entonces, ¿qué? Cuando estamos utilizando after, dice, en el principio, sí vamos a llevar una coma, que es importante. Cuando lo tenemos en medio, ¿qué pasa? ¿No? ¿No? Ay, contesten. No lleva una coma. No coma. No coma. No como. No coma, por favor, no coma, para que no se engorde. Luego tenemos when, si usted se fija, when the cat's away, coma, mice will play. Permítanme. Va, muy bien. Vamos. Entonces. Luego. Les digo. Bueno. Entonces. When the cat's away, coma. Permítanme.
Bueno. Vamos entonces. Lo mismo pasa. When the cat's away, coma. O sea, cuando empezamos aquí con el after, ¿verdad? Con el... Cuando usted lo tenga acá, por ejemplo, unas, ¿verdad? Igual. Igual, ¿verdad? Muy bien. Cuando usted tenga acá, por ejemplo, after, as soon as, well, when, o sea, cuando va al principio es que lleva la coma. ¿Sí me voy a entender? ¿Oli? Yes, teacher. Ah, gracias. Y cuando esté en medio, ¿qué pasa? ¿Lo vamos a tener o no lo vamos a tener? No. No, ¿verdad? No, no va a ser necesario que nosotros lo tengamos. ¿Por qué? Para empezar, porque usted dice lo siguiente, o sea, para empezar, ¿verdad? Para usted que empiece, usted dice, ah, ok, we play cards, kill to until, ok, separa, teacher, estos ejemplos son los que más está viendo, ajá, until, ya no tengo ninguna coma, until the bus, y acá está diferente, porque en el otro lo teníamos, ¿verdad? Acá está... Acá, ah, igual, Junto. Ajá, lo tenemos con Junto. Ok, entonces, no lleva coma, no. Ok, there is not a coma, no hay una coma. Ok, cook lentils, ¿qué son lentils? Vamos a ver. Lentils, ¿qué son lentils? Lentejas. Lentejas, perfecto, lentils. Entonces no lleva coma. ¿Alguna duda, pregunta que usted tenga respecto a esto? ¿No? ¿No hay dudas, no hay preguntas? No. Dicho es que la coma pienso que ha de ser el sentido de la oración que está haciendo. Porque no. Ahí en una de estas dice, as soon as I was on board, coma, I begin to have second thought about leaving. Lo que pasa, ajá, lo que pasa es que empezamos una, es como que decimos la idea, ¿verdad? Y como que entre idea, como que decimos primero un suceso para saber lo que vamos a hacer después, ¿sí? Entonces es como que, ah, as soon as I was on the board, I began. O sea, necesito por la coma porque es como que ya dejé para, una para, idea. Para dar un énfasis. Para, ajá, ya dejé una idea como para contar lo que va a pasar después de que haga eso, ¿sí? Como cuando estamos hablando de una cosa, ah, voy a hacer esto porque necesito saber de algo, no sé. Entonces, necesito una coma porque ya necesito, ya me salí, pues ya cambié, o sea, ¿sí? Ya no voy a hablar de lo mismo, sino que voy a dar otra idea. Excelente. Bueno, chicos, vamos a lo que vamos. Y como ustedes ya saben. Ok. Le voy a dar 2 minutos para que lea. 2 minutos. Léame todo eso, por favor, y luego alguien voluntariamente me lo va a leer.
ready. Okay, I need. Uy, I need some volunteers. Se me están saliendo los gallos, niños. Los roosters. I need some volunteers to read Time Clouds. All the. Todo el cuadrito. ¿Quién? Voluntariamente. Volunteer. Uy, solo un voluntario necesito. Time Clouds. Time Clouds. For to start reading the class order, how to check every product. After they buy, they can start placing packets on the truck. We are exclusion to change is until we check the chassis order. As soon as we register the order in our system, can take it home. Thank you. Excellent. Thank you for helping me. Okay, yes. Y si usted se fija en number two, after they pay, ¿qué hay? ¿Qué hay después de ese? Subject. Pero ¿qué hay acá? No, después de pay, ¿qué hay? Aquí. Subject. Coma. Ah, coma. 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 It's important. Teacher, ¿y aquí dónde está la coma? Aquí está, mire. Our system. Y acá. After order. Y acá. Teacher, ¿y aquí por qué está tan cortita? After they pay. Ajá, porque ahí termina la idea. After they pay, después de que paguen, ¿qué va a pasar? We can start placing the package on the truck. Okay. ¿Qué significa placing? What does mean placing? Ajá. Búsquelo, plisito. Placing. Placing. What does mean placing? Colocar. Ajá. Entonces, después de que paguen, ¿qué van a hacer? Colocar los paquetes en la. They can, ajá, place in the package. Excellent. Muy bien. Bueno, chicos, entonces, como ustedes ya saben, now help me to read the first example. Before I get to Joe, I have to take a shower. Which one is the correct? Before or as soon as? Which one is the correct? Los dos. Before. No, teacher. Before, even I can say both. O sea, as soon as I get to Joe, as soon as I get to Joe, o sea, tan pronto, vea, tan pronto como sea posible que yo obtenga un trabajo, y lo puedo decir. Pero acá es como, before I get a job, o sea, ¿qué es lo que hago antes, verdad, de ir en busca de un trabajo? O de ir al trabajo. Va a celebrar bañándose, teacher. Ajá. Me va tengo a celebrar bañándose. Me tengo que bañar, vea, no puedo ir sucia. Entonces, it's obviously that we have to say before, porque tengo que, ¿verdad? Voy a ir a buscar trabajo y por toda chuca. No, niños. We're chuca, ¿no? ¿Qué es eso? We're chuca, ya no puedo ir. Entonces, number two. What is number two? Once or until. Ah, a ver. Busque once. Aquí tocamos once. Mire, se me olvidó decirle once. Pero necesito que lo busque. Once. Una vez. Uno. Una vez. Que usted haya hecho esto.
once that you pay your bills, you can start in the academy. Una vez que haya pagado el recibo, puede empezar en la academia. Ok. Pero en esta ocasión, which is the correct one? Ok, necesito voluntario para read number two. To read number two. Until you pay for the material, you can start using it. Ok, until or once? Until. Why? Once, teacher. Once. Until. Once or until? It's once. Porque es una vez que pague el material, podré empezar a utilizar. Pero también puede decir hasta que pague el material. Sí, ambas se pueden utilizar. Ambas se pueden utilizar. Ok, in this case, se puede decir una vez que se pague o hasta que usted pague, usted puede, ¿verdad? Ok. Vamos a ver, number three. Give a chance. Ok, give the chance. Ajá. Which one is the correct? Give the chance. After or before? After. After? Give the chance after? It's after. Okay. After you... After, ok, ¿cómo se escucharía con after? Léala. Give the chance after you know how much the total is. Uh-huh. ¿Y por qué after y no before? Es como después de que sepa cuánto uh-huh. tiene que darle. Obviamente, vea, porque si quiere un total, tiene que ser antes. No, tiene que saber el total. Entonces, tiene que saber cuánto de vuelto va a dar. Ajá, entonces sería cuándo. Después que sepa. Ajá, entonces, after o before? After. After. The, ok, number four. Number four. All the workers can go until they finish their work. Okay. Todos los trabajadores pueden ir. ¿Pueden ir cuándo? ¿Cuándo pueden ir? Hasta terminar su trabajo. ¿Pueden ir antes? No. Hasta el terminar el trabajo. Until. 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 Ahí está. Ahí está. Jontes. Algo importante. Teacher, entonces, ok. Coma, when is that the? When is that the? Beginning. La coma solo cuando esté al principio. Continuamos. Ok, acá, vamos a ver. Complete the following purchase order and then describe to a partner the process of selling a product. For example, ay, tiene sueño notito. For example, company. ¿Qué les dije ayer que estábamos viendo? Cuando yo les decía, ¿qué es esto? Una factura, una que estábamos adivinando. Ajá. Ajá.
El nombre de la compañía. No, name of the company. Muy bien. Luego, ¿qué cree que va a ir? Phone of the... They. No, acá en phone. El número de teléfono. ¿De quién? ¿El mío o de quién? De la compañía. The company, muy bien. Luego tenemos address. ¿Qué voy a hacer en address? La dirección. The companies. La mía. Lo no, the test. Company. The company. The company, muy bien. Vendor. ¿Quién es el vendor? Ok, ¿qué voy a poner en vendor? My name. Ajá, the name, the person that is vendor o seller. El vendedor es el seller, que también es el vendedor. Ship to. ¿Qué significa ship to? ¿A quién va dirigido? Ajá, muy bien. And the date? La fecha de hora. Ajá, the day of the day, la fecha en la que se va. Purchase número de orden. Ajá, el número purchase de orden. Es la, el número de la purchase. ¿Qué es la purchase? ¿Qué es la purchase? La compra, muy bien. ¿El phone de quién? Del cliente. Del cliente. Del client. ¿En address of? The client. The client, ¿hacia dónde va a ir dirigida esa orden de compra? O company, to another company, podría ser. In details, what I need to write in details. What I need to write. Los detalles de lo que se manda. Quantity. 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 Cantidad. ¿Cuántas? La cantidad. Sure. ¿Cuánto? El producto. ¿El producto? ¿Quantity? No. ¿Cuánto va del producto? ¿Cuánto va del producto? No, es la cantidad. Después precio unitario, después lo suma para que le dé. Ajá, ajá. ¿Cuánto va del producto? Dice Alfredo. Así me dijo ahorita Alfredo. Sí. Ahí Alfredito, tenés sueño igual sí, que yo. ¿Cuánto va, digamos, en detalle pones este zapato? En quantity van 6 pares y la unidad de precio por par lo multiplica y le va a dar el total. No sé si es así, yo así. ¡Excelente! Mire, lo vamos a poner en contabilidad. Ahí trabaja en accounting, por eso es que me está diciendo el procedures. Trabaja en contabilidad, ¿verdad, Alfredito? Barriendo. En la oficina de contabilidad, barriendo. No, es que él va a ser auditor, ¿verdad que usted va a ser auditor? Auditor. Pues muy podría. Bien. Sí, claro que sí. Vocabulary. Vamos a ver. Vocabulary practice according to your company decide to... Where the following financial statement go and explain why. Monthly report. Vamos a ver, ¿cuál es el monthly report? O sea, monthly, ya sabemos que es monthly, ¿verdad? Monte, teacher, monte. No, no es el monte. Mensual. It's mensual, okay. Oh. And once a year? Once a year? What is once a year? De un solo año. Una vez al año. Una vez al año. Una vez al año. Excelente. Muy bien. Entonces, vamos a ver. Balance sheet. No, no esa mala palabra. Balance sheet. No estén diciendo otra mala expresión, ¿verdad? Ajá. Balance sheet. ¿A dónde va el balance? ¿Balance monthly o once a year? Once a year. Monthly report. No, once a year. El balance general de la empresa. Once a year. Equity statement. Monthly report. Monthly report. Monthly report. Annual budget. ¿Qué es un budget, guys? Budget. Presupuesto anual, once a year. Excelente. Ayer, uy, parece que destrabé por estar moviéndola.
Okay. Once a year. Espérame, es que no lo veo. Algo moví. Espérame, espérame, espérame. Tenemos el also number two, incomes. Lo hice desordenado. Incomes statements. Incomes. Incomes. Monthly report. Monthly. Monthly report, because I need to know about incomes, right? Every single month, I have to pay bills, water, lights, whatever things. Like, estoy pensando como empresa. Tengo que pagar impuestos, luz, agua, employees, right? Todos esos son mis incomes. Porque son salidas. Yes, Alfredo? Internet. Yes, internet, water, lights, whatever things. Number four, cash flow statements. What does mean cash flow statements? Monthly report. Pero qué significa? What does mean? De flujo. ¿De qué? De efectivo. Okay. ¿Y qué es el flujo de efectivo? ¿Qué digo con eso? Todo lo que ingresa y todo lo que sale y todo lo que se gasta. ¿Será que es el flujo de efectivo? ¿Qué es el flujo de efectivo? Cash flow statement. Flujo de efectivo, aquello que me entra y me sale. No. ¿Qué será? No. Así como en la clase de Jera. De Jerons. No, solo es una palabrita. Ajá. ¿Cuál será? ¿Qué será? ¿Pero qué es el cash flow statement? Sí, es un flujo de efectivo, pero ¿qué es el flujo de efectivo? Pienso que es las compras, ganancias, pérdidas, todo eso. Exacto, las profits, ¿verdad? Profits, ganancias, ¿qué perdí? Continuamos con el proyecto. Yes, no. Ajá, muy bien. Now it says in this one, arrange from 1 to 6, and 1 is the first one, and the order of the cash flows cycles of a company. So as you know, funding your purchase. Acá, you are going to organize every single sitting in a one. For example, what do you think that is number one? Number one? Number one. Ajá, vamos a hacer one, the first one in the order cash flow cycle of a company. O sea, ¿cuál sería lo primero que una empresa, verdad, haría? In this case, the first one is shots of a good and service. Number one, stock. A staff of a good and service, number one. Number two, managing your cash, number two. Number three, finding yourself. Number three, funding your purchase. And number four, receive your payments. Receiving your payments and making your payments, okay? Ese sería el orden. Vamos a ver. And this one. What about this one? Vamos a ver. Work with a classmate and ask the following question to write a sentence. Aquí le voy a preguntar yo. Por ejemplo, when do you like working in a big groups? When you work or when do you like working in a big groups? Oh, do you like work in a big groups? ¿Le gusta trabajar en grupos grandes? In my personal opinion, I don't. No. In my case, I don't know. I don't like. Mm-hmm. Yes, because no todos trabajamos igual. No todos trabajamos igual. Y aparte, mucho relajo.
Mucho relajo y también not all the members of the groups do their part. No sé. No hacen su parte, vea. No hacen su parte y a la hora que tenemos que hacer el proyecto, uy, eso es un relajo porque yo no hice esta parte, porque se salvó, que no. Yo casi de verdad que mataba a los integrantes de la universidad porque siempre me daba dolor de cabeza porque ellos nunca hacían nada. Y una vez me peleé a tal grado que me sacaron niños de la clase. No me sacaron, pero me bajaron puntos por estar de pleitista. Pero, no, teacher, usted no es pleitista. No era posible que... No creo yo eso. No, verdad, no se cree. No, es que no era posible que yo estuviera trabajando y que los demás no. No, es que eso no lo tolero yo. No, y a veces me tenía que echar todo el proyecto yo sola, pero prefería hacerlo así que estar soportando gente que no trabajaba. Ok, bueno, muy bien. Entonces, vamos a ver, the second question. Are you eager? ¿Cómo es? Eager. No veo. Are you eager about sharing your ideas? Eager. Yes. Eager. ¿Qué es eager? Es yes. ¿Pero qué es eager? Es ¿qué es eager? Impaciente, ambicioso. Ansioso. No, yo si no me preguntan, bueno, a veces sí hay temas que sí, me interesa que me escuchen y ya o ya. Yep. Pero ya con urgencia. Muy bien. Do you like working with multitasking people? Yes, it's something amazing. Do you like working with a multitasking people? Yes, to me, be honest, I admire multitasking people because I can. O sea, miren, yo puedo, ¿verdad? Pero me estreso. I do it, but I be so stressful. Miren, yo admiro. Conozco a una persona. I met one person that is, he's multitasking. Oh, my goodness. I don't know how to do that, this one. And I mean, I talk with him and yes, okay, I know, but you still have to this one and this one and this one. And then you have to, yes, okay, it's running on the computer. So, and then, oh my God. So it's amazing how to organize every single task. Miren, trabajar con una persona que es multitasking, mi respeto. O sea, hacen una cosa, tienen todo en la mente, todo medido, esto contesta y luego no, digo, Dios mío, yo me pongo en este lugar y no. No aguanto, pero ni un día. Síntomas de pulpo. No, así, de verdad, o sea, mire, conozco una persona así, como les digo yo, mis respetos para esa persona, o sea, y está hablando y yo siento que está contestando y me contesta cabal, o sea, lo que es verdad. Y, o sea, prácticamente poca la mirada porque está haciendo otra cosa que... No, Dios mío, yo a mí me hubiera vuelto loca, no sé cómo que no ha quedado calvo esa persona porque no, más calva de lo que ya soy, niños. Okay, no sé ustedes. Do you like working with multitasking people? Multitasking people son aquellas que hacen un montón de cosas al mismo tiempo. Sí, ¿verdad? Aunque yes. Multitasking person tienen que tener un alto nivel de concentración porque no sé si todo les sale bien, ¿verdad? Yo digo que por hacer tantas cosas, ¿no? Pero esa es envidia. Esa es envidia porque yo quiero ser así. Tenía una compañera que sí era, y toda la vida yo le decía, ay no, es que yo creo que ni se te quedan las cosas, y era como que yo sabía que le enojaba, vea, y esa es envidia, y sí, en el fondo sentía que había cosquillita, pero de todo podía ser, y yo antes podía con dos o tres, entonces, bueno, pero sí, it's amazing to work with that kind of people, o sea, de verdad que es bastante asombroso, o sea, es así como que, y solo una persona sí conozco. Do you enjoy finish work early? Yes. It's a satisfaction, right? When you are a good student, it's a satisfaction and you say, oh my God, I finished and it's good. It's correct. O sea, ya terminé y está bien. Aparte que lo terminé temprano. O sea, sé que me voy a sacar 10. Yo bien vanidosa. No sé por qué siempre fui así. Y era como que yo terminaba primero, pero no, nunca decía que había terminado. Terminaba, pero toda la vida me gustaba que eso estuviera impecable. O sea, era como que... Perfeccionista. Era muy perfeccionista por lo mismo que ya les conté.
que siempre viví con eso de que era el 9 o el 10. Do you dislike handing out with colleagues after work? ¿Qué será handing out? Handing out. ¿Qué será handing out? Entregas. Ajá. ¿Pero qué dice? Do you dislike? ¿No te gusta? ¿Qué? El dislike es que no le gusta. Do you dislike handing out with your colleagues after work? ¿Qué dice? Que si no te... Que si sale con no colegas te gusta pasar el tiempo. ¿Qué entrega después pasado el tiempo? Los trabajos. Los trabajos, ay no. Nunca hice eso en mi vida. Nunca, 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 never in my life. Que yo recuerdo, nunca entregué un trabajo después de la fecha. Muy bien, luego continuamos y dice, what do you do if you, okay, what do you do if you have extra money? In my case, I say money. Me cuesta, pero lo hago. Me cuesta, niño, me cuesta. Cuando ya in veo my, que no tengo. In my case, me lo gasto. No, yo lo guardo, pero cuando ya no aguanto la situación, la hambruna. Rompe el cochinito. La quiebra, exacto, o cuando me excedí, a veces me excedo en los gastos, y yo, ¡oh! No, Dios mío, o cuando topo la tarjeta, ay, ahí sí ya voy con la aflicción, ya topé la tarjeta, niña, ya la llevo hasta el tope, ay, no, cállense, no vuelvo a topar la tarjeta, siempre digo, no la topo y el otro mes, y la vuelvo a topar, total, es que ahí vamos, a pura jarana. Have free times, what do you do when you have free time? Miren, cuando yo tengo tiempo libre, soy una lazy. I am sleep. Ajá, no, yo soy lazy. Tal vez no puedo dormir por la edad, pero soy lazy. No, ay, no, prefiero lazy y na sofá, na maca, o no se vea. No sé ustedes, ¿qué hacen cuando you have to do an extra time? Maybe you read a one. Ah, check your cell phone, enterándose del chicle. Ok, del chicle en Facebook, whatever social networks. What did you do if you wake up very late? Miren, si voy a trabajar, voy como loca. Si me toca ir a trabajar. Ok, for example. Si me levanto muy tarde, sé que ya me tocó hora de trabajar y ya, no, voy tarde. No, niños, voy como que soy tornado con todas las cosas encima, no, pura loca, ¿no? Así como que. Como Lalo. Sí, como Lalo, así, o sea, literal, me baño y, uy, Dios guarde, no sé ni qué es lo que agarré. Ahí voy, ¿verdad? Creo que ni plancho la ropa, pero ni modo, ya vamos tarde. La cosa es llegar tarde, pero llegamos. Yeah. La cosa es llegar con todas las cosas que llevo así como loca, y sí, me ha tocado ir arrastrando hasta la maleta. Vamos a ver, ¿qué hacen ustedes? Y si no, pues relax, no hago comida, no hago nada, y como agua. Ajá. ¿Qué hacen ustedes? Y vamos a la última para ir cerrando. Dice, what do you do if you are on vacation? Nothing. In special, I don't like to going out. En especial, no me gusta salir. Peor si es en vacación. Ay, no, todo está lleno. Así que no. Me quedo guardada en la casa. Ajá. What do you do? ¿Qué hacen? I am busy before vacation, the beach. Ajá, pero hasta después, porque ya se ha ido toda la suciedad. Before or after. Ah, ok, before or after, ajá, before. No, before no, siento que... Ya es muy sucio. Ajá, no, after. Ah, ya, yeah, after. Ah, yo sucio. Siento que... así que no, o sea, es como... Ok, guys, thank you very much to join us to my class, and also, felicidades a todos, todos pasaron el nivel. Ya pasaron de nivel y thank you very much for joining us in my class. Los invito a continuar estudiando, a seguir, a que se inscriban. Don't give up, no se salga. Continúe, despite of that is gonna be difficult, que se ponga así como que bien difícil y no puedo. No, don't worry. Breathe, and then continue. Llore y dé la chillada, pero continúe, okay? Okay, guys, thank you very much for joining us in my class. Have a beautiful night, take care, and see you. Later. Later. Once a day. Yeah.
Gracias, teacher. Bye, gracias bye. Por su paciencia. Gracias. Oh, gracias a ustedes. De verdad que me encantó ser su teacher. Gracias a ustedes. No sé si tienen alguna palabra que decirme. Ay, teacher, usted aburre. Ajá. Por aguantarme, teacher. Gracias por aguantarme. ¿Va? También ustedes me aguantan. Gracias por ya no pelear, teacher. Oh, soy un anglito. Dios, soy tóxico. Me encariñé esa sección. Miren, siempre me voy encariñando de las secciones y lo peor es que al final ya no los vuelvo a ver. Allá me agarra la chillona. No, es que a uno de teacher así le agarra, pero bueno. A la menopausa, niños. Muy bien. Bueno, niños, what's a pleasure to me. Very pleasure to me to be here with you. And I hope that you continue studying. Bye bye, take care. God bless you. Take care. Bye, teacher. Thank you.